¿Qué pasó, Pablo? Se quebró la cama, así viste, ¿no? ¿Dónde se quebró la cama? En el cuarto de Sorlac. ¿En qué parte? Estaban saltando. Ajá. En medio, o sea, la cama de estar así, se quebró a la mitad y se quedó así. Entonces lo tuvieron que alzar y le tuvieron que hacer un buen de chingaderas para que quedara otra vez nivelada. El problema es que le hablaron cuando íbamos de regreso para nuestras casas, le hablaron a Tato del hostal. No mames. Ya descubrieron que la cama está rota. No mames. A ver, ahorita qué pedo. ¿Y qué pedo? ¿No se la cobraron? No sabes. No, pues ahorita no sé qué pedo, no he hablado con Tato. Ay, pero síguele comiendo, Pablito. Ay, yo ni me subí a la pinche cama. Ay, chiquito. O sea, la que la rompió fue la pendeja de Hispania. Ay, ¿por qué? Por marrana. No, pues. Sorlac, ¿por qué no te haces un Jordan en la cabeza? Tato. ¿Cuál? No es Tato. ¡Ahí está! No es Tato. ¡Se multiplican! Es que cuando eres partner, güey, te dan una versión chica de ti. Porque ya la cama estaba así. No mames. Ay, güey, pero también estaba nadie ahí. O sea, estaba el Dani, que sí, estaba España. Todo estaba... el peso se venció. Estaba Guavira encima. Estaba... No, pues con eso ya, güey. Ya vas a empezar a hacer grupos. Ay, no es que yo te estoy... Tato. ¿Cómo pide el corte de cabello el Bumburi? Rómpeme la madre. Pablo, ahorita te traen tus limones y tu agua y tu azúcar. ¿Qué quieres? ¿Vas a apagar la cama? Y lo que pasa es que, bueno, el grupo de personas que tenemos aquí enfrente no son necesariamente, no están a expensas de los suscriptores. Vaya, o sea, su felicidad no depende de los suscriptores, como otras personas. Como a Tato. A mí no me interesa. Te está saliendo sangre por la boca. Ni siquiera... Entra. ¿Por qué traes peluche, güero? ¿Eh? ¿Eres parte de la familia peluche? Bumburi, no te guardes pizzas en la bolsa. No, Tata. Ponen la segunda acento. Dada. Se dice dada, si dada se escucha estúpido, dada más. Es dada con A en la segundo acento. Qué triste, dada. Qué triste que no puedas convivir con la gente. Ve cómo se ríen. Mira, ellos felices. ¿Y tú? Con tu celular. Solo. El cartoon. Cartón. Hola, Dani. Pura guapura y Pablo Rosas. Hoy tú me puedes decir cuándo se acaba mi año de contrato para cambiar mi equipo. ¿Qué comen en Mérida? Cajeta. ¿Cajeta? ¿Y no se multiplican? Pásate la comida, Luz. Son tus cachetes. ¿Tú de qué te ríes, Caguanga? Hazte un Jordan en la cabeza. Te creas, güey. Ponte un arete de Dolce en Gabbana. Y unos tenis Jordan. Que se le corta el cabello como de tapa de pambazo, güey. Parca, porque tienes un calcetín blanco y un amarillo. No. Qué piadosa, qué piadosa. Ey, ¿por qué le vas a pegar a Tato si fue Caguanga? Es la guitarra. No, a mí también me tocó una. Yo no hice los cuartos, lo siento, no hice los cuartos. A mí me tocó puro pendejo en mi cuarto. Chinga tu madre, estuviste feliz, pendejo. Bueno, de hecho, he citado todo el fin de semana. Así es, güey, así que cállate. Cállate. Sexo, pudor, lágrima. Me da igual. Wondiram dirimdom. Sorlac.
¿Cuánto me... ¿Cuánto me sale un plan Telcel, güey? Ya, cállate tú también. Güero, el killer y tú son algo. ¡Somos carnales! Son gemelos. Los separaron. Los separaron. Uno se fue a Polanco y el otro a Chalco. Juan es apocalipto. Da la cámara. ¿Quién es? ¿Quién es la ex de Dada 88? ¿Cómo le desgracia? Desgracia. Fueron los mejores 6 meses de tu vida. Ah, de mi vida. Y de tu vida. De la guitarra de Lolo. Ya. Pues es que es este imbécil que me parece al vocalista de Miranda, ¿verdad? Que nada que ver. Ay, claro. ¿Los invité? Sí. Invité a Six Flags. Voy a ir a Six Flags. A mí no me invitaste, Bobby. Estás invitado si quieres, ¿eh? O sea, dije. O sea, no fue así. By the way, mañana Six Flags vamos. En el hostal, tú ya sabías que yo iba a ir a Six Flags. Por eso, sabía que tú, güey. Él no se va a invitar. ¿Por qué eres así, güey? ¿Te crees más que los demás? Hey, Dada. ¿Te gusta mucho YouTube? Dinos el nombre de todos los que están aquí. Ándale, güey. Te creas, Dada.